Muy bien, me gusta mucho la comida, el ambiente. Ahorita cuando hace frío está como muy bonito, se antoja una pizza artesanal. Las hamburguesas, pero a veces el espagueti y la boloñesa. ¿El ambiente? Sí, está muy bonito. Aquí están las estas muy rústicas. También el ambiente que está aquí. Ahorita se ve la neblina y está muy bonito. ¿Cómo están, tejanos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy viajamos hasta las tierras de Amecameca, el pueblo de los volcanes, para conocer este bello lugar. Un lugar también muy romanticón, muy bonito, muy adornado, muy colonial. Su estructura es de las casas más antiguas de esta zona. Las casas más antiguas de Amecameca la hicieron un bonito restaurante donde venden pizzas a la leña, costillas a la leña y diversas pastas. Todo en este bonito ambiente. Así que vamos a probar todo lo que podemos encontrar en Coronel Café de Amecameca. En Amecameca, ese pueblito pegado a los volcanes, se encuentra un lugar sumamente romántico y colonial. Se trata de Coronel Café, donde el ambiente hace que nos transportemos a otro tiempo. Coronel Café, bueno, está ubicado en la calle Coronel Silvestre López. Es un personaje muy famoso aquí en Amecameca, por eso la calle. Como el restaurante está sobre la calle Coronel Café, bueno, Coronel Silvestre López, el nombre de Coronel Café, pues le quedó como anillo al dedo. Se rumora que esta casa perteneció a un coronel muy famoso de Amecameca. Claro, la casa tiene alrededor, bueno, más de 100 años documentados. Obviamente pues la construcción ya existía desde hace un tiempo atrás. Esta casa tiene mucha historia, ya que perteneció o muchas de las personas argumentan que perteneció al coronel Silvestre López, por eso el nombre de la calle. Él llegó a vivir aquí. Y así como podemos ver aquí en la piedra que está aquí, hay una lápida dentro de la casa y casi todos los elementos de la casa son muy antiguos. Todo lo que es el tejado, todo lo que es la estructura de adobe, las paredes de adobe, pues tienen muchísimo tiempo ya aquí. Si se pueden dar cuenta, todo el relieve de la casa pues ya es muy antiguo. Eso es lo que hace especial visitarnos, ya que puedes como retroceder en el tiempo. Una vez que entras por la puerta, tú te das cuenta que entras a otra dimensión prácticamente. Su característica principal es la leña y sus pizzas son de las más famosas de esta región. Mira, lo que nos caracteriza aquí en Coronel Café es que adoptamos una cocina a la leña junto con una oferta de bebidas calientes. Aquí el clima de Amecameca pues es muy frío, lluvioso casi la mayoría del tiempo. Nuestra cocina se caracteriza por llevar un toque ahumado. Nosotros nos dedicamos principalmente a la oferta de pizzas a la leña. Nosotros cocemos las pizzas 100% en horno de leña. Se cocen obviamente en una cocción lenta con leña. Eso hace que el sabor sea muy muy rústico, muy campirano. Costillas, pastas, crepas y pizzas son algunas de las cosas que podemos encontrar aquí. Y junto con la oferta de pizzas, la oferta de crepas también, la oferta de bebidas calientes, tenemos muchísima variedad como para que puedas estar aquí en el jardín pasando un rato agradable, ya sea acompañado con tu familia, con tu pareja, y puedas estar tomando una bebida caliente junto con la comida que ofrecemos. A pesar de lo bonito del lugar, sus precios son muy accesibles. Ok, el promedio más o menos por persona estará en 130, 140 pesos. Si vienes en plan de amigos, tenemos platillos desde 70 pesos. Tenemos hamburguesas, tenemos crepas también desde 45 pesos, tenemos café desde 25 pesos. Creo que el precio no es tan elevado como a lo mejor en la zona centro. Nosotros estamos más a la orilla. Sin embargo, hay familias que vienen y ni siquiera preguntan en el precio, no escatiman, porque se dan cuenta que la calidad que manejamos pues supera muchísimo al precio. Creo que llegas y no te quedas con un mal sabor de boca.
Lo más pedido por la gente es la pizza Coronel. Si no conoces Coronel Café y vienes por primera vez, la recomendación de la casa es la pizza Coronel, la pizza Marione o la pizza Ripeta. Son como los iconos aquí del restaurante. En otras pizzerías podrás encontrar a lo mejor sabores más típicos como la hawaiana, la pepperoni. Nuestras combinaciones van acompañadas, jugamos mucho con la combinación de la leña con los ingredientes. Sabores fuertes, puedes acompañarlos también con una copa de clericot, con un carajillo quizá. Entonces es el maridaje perfecto para acompañar la comida con las bebidas. Y para hacerlos babear un poquito, aquí vemos la preparación de sus delicias. Oye Freddy, cuéntanos, ¿por qué es tan especial la pasta, el espagueti con camarones? Pues es el toque de aquí del Café Coronel. Pues es una pasta que siempre el cliente, como el comensal, lo pide mucho. El flameado, es salsa de la casa, es el toque que le da a esta pasta, vaya. Te recomendaría igual la pasta gamareto, como la costilla, la rachera, igual la lasaña, también están, yo te recomendaría el 100% eso. Pues ¿qué es? Lo primero que se sazonan los camarones, el camarón. Esto se deja así reposando tantito para que agarre el sabor con la sal y la pimienta. En este lado se prende lo que es se pone tu sartén con aceite de oliva extra virgen. En el momento de que se pone el aceite, se prende el agua, se pone tu pasta y van los camarones. Ten cuidado porque va a flamear. Miren, ya se empieza a anochecer y la iluminación de este lugar empieza a trasladarnos a esta época antigua, a esta época colonial de Amecameca, gracias a su estructura. Y vean, al aire libre, por todo eso también del COVID, de la sana distancia, de comer justamente en estos lugares abiertos. Vamos a probar el famoso espagueti que ya vimos allá adentro cómo lo prepararon. Camarones, pastita. Entonces, a ver, agarramos nuestra pastita, agarramos un camaroncito. Está súper bueno, amigos. Es una pastita que tiene un rico sabor. No está como ni seca, no está tampoco como muy caldosa. Y aparte el camaroncito le da como que ese toquecito fresco, toquecito rico. Solo vengan a probar, está súper buena. Esta es la pasta con camarones de Coronel. Es una pizza especial de la casa, vaya, como te explicaba, la de Coronel con margarita. La de Coronel lleva el provolón ahumado, el queso ahumado, tocino, es una parte, te la voy a hacer la mitad y mitad para que pruebas ambas, y margarita tipo italiano, son rodajas de jitomate con queso ricota y tantito pesto. Entonces miren, esta es la famosa pizza Coronel, la famosa pizza de la casa. Vamos a probarla. Ahí van las impresiones. Muy crujiente. Está crujiente, está rica, está delgadita. Los quesos le dan un toque. Y este famoso queso ahumado que nos dijo allá adentro el chef, le da un toque súper espectacular. Y vean, esta es la pizza margarita. Es un estilo súper italiano, súper, súper común. Muy italiano este asunto. Y vean el doradito de acá. A mí lo particular me gusta mucho, que esté crujiente, que esté doradito, que esté tostadito. A mí me encanta este tipo de doraditos. Yo la pedí especialmente así. Si a ustedes no les gusta, pueden pedir el término medio. Esto es algo que yo pedí. Así que, provechito. Lo mismo, muy crujiente, muy suavecita, muy rico. El queso muy sabrosito. Y el sabor ahumadito que se siente ahí en el fondo. Está muy bueno, ¿eh? Creo que ya me estoy haciendo catador de pizzas experto. Mira, esta bebida la preparamos aquí en Coronel Café. Es una bebida a base de maracuyá y fresa. En el fondo tenemos perlas explosivas de manzana verde. Ahorita ya es muy popular aquí debido al gran boom cuando llegamos. Esto fue como que la bebida característica de la casa.
Entonces, es una bebida muy frutal, muy refrescante. Ahorita, pues en tiempos de frío, pues sí, baja un poco la venta de esta bebida, pero es bebida obligatoria si vienes aquí a Corona del Café. Está muy rica, muy tropicalona, muy refrescante. También está buena, está buena. Cuéntame sobre los postres de Coronel. Ah, ok, mira, nuestra gama de postres son lo que son las bebidas calientes, las bebidas frías, algunas, y principalmente lo que son las crepas. Tenemos crepas frutales a base de fresa, zarzamora, frambuesa, kiwi, y también tenemos crepas un poco más clásicas, más comerciales, como las crepas de Nutella, de Kinder Delis. Tenemos una crepa que piden mucho aquí, que es la crepa Coronel. Lleva fresas, lleva Kinder Delis, lleva Kinder Bueno y va bañada en Baileys. Es una combinación de chocolate y con la crema de licor, pues sabe muy muy bien. El chocolate lo servimos en una jícara de madera de guamuchil, le da mucha vista al chocolate. Aquí a veces el problema con las bebidas calientes es como el clima es muy frío, las tenemos que mandar súper súper calientes porque ya estando en la mesa la bebida se enfría así rapidísimo. Y por ejemplo, una crepita y un café, ¿cuánto nos llevamos? Tenemos de precios, o sea, el precio de salida a lo mejor de una bebida puede ser un latte, 30 pesos, una crepa sencilla de 40, 45 pesos. Y la promoción nunca falla con el rulo. Gente que venga recomendada tu video, les vamos a mandar un chocolate caliente aquí en restaurante. A toda la gente que venga y que venga recomendados de tu video, igual, sin problema. Así que si quieren visitar el lugar más romántico de Ameca, con las pizzas más ricas de esta región, ya saben a dónde ir. Que vengan. Mira, nosotros abrimos en un horario de 2 de la tarde a 11 de la noche en fines de semana. Descansamos los días martes y estamos ubicados en Avenida Coronel Silvestre López, esquina con Independencia. Una referencia muy fácil es que es toda la calle que da hacia el Cerro del Sacromonte. O sea, si estás en el Cerro del Sacromonte, subes 3-4 calles y nos vas a encontrar. No olvides suscribirte, compartir el video y dejar tu like para que podamos seguir haciendo reportajes de toda esta región. Yo soy el Rulo Texas y nos vemos la próxima.